Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a nuestra vida en Londres, que no estamos en Londres. Ya les había contado, andamos por España de vacaciones, no les había saludado, disculpen, pero bueno, hemos estado bien ocupados, disfrutando la verdad, pero bueno, hoy dije voy a agarrar la cámara y les voy a grabar nuestro último día en el paraíso, sí. Nuestro último día en el paraíso, sí. Nuestro último día, estamos afuera desayunando y les voy a enseñar, les voy a contar un poquito que este era mi programa favorito de noticias de la mañana de cuando vivía en España. Se llama Espejo Público y puro chisme cuentan ahí, pero me tiene aquí entretenida. Hola. Y pues nada, les digo, estamos acá desayunando. Tengo aquí un poquito de relajo. Aquí, miren, estamos ya sacando las cosas para arreglar, porque les digo, es nuestro último día. Mañana ya nos vamos a regresar. Y miren, nos vamos a olvidar de esta bonita vista. Estoy aquí desayunando. Me voy a desayunar unas tostaditas con tomate, jamoncito serrano, café con leche. Nunca había utilizado esta cafetera, que es una prensa francesa, pero me gustó, fíjense, es muy sencillo. Solo metes el café con el agua y le bajas esto y ya te saca el cafecito. Está muy bueno. Pues bueno, voy a llevar cafecito. El pequeño Mateo ya dice que ya se quiere ir a su casa. Está muy fastidiado de las vacaciones. Ya, la gente ya no tiene ganas de ir a la playa. Ya no quieres ir a la playa, mi amor. Ya te quedaron, ya están hartos de la playa. Ya. Ay, se va para atrás. Ese niño que ven aquí se ha portado muy mal. Tache. Ya la playa ya no le salió con, el carácter de su padre. No es cierto, de su madre. Bueno, pues yo ya me bañé. Dicen, ¿por qué se va a bañar esta playa en la playa? Es que aquí te tienes que bañar como dos veces al día por el calor, está uno sudando. Ya me bañé, ya me puse mi traje, ahora me voy a vestir. Se van a bañar estos chamacos. No sé si se van a bañar en realidad, porque los bañé en la noche. Pero yo sí, de verdad que el sudor así no me gusta el calor. Pero bueno, ya nos vamos a la playa a disfrutar, a aprovechar. Ya es tarde, ¿eh? No se crean, miren, van a dar las 11 ya. Pero bueno, vámonos. Último día en la playa. No, mañana, les digo, mañana puro Mind the Gap y Piccadilly Line y Central Line y puro metro y demás. Estamos aquí poniendo la sombrillita y está riquísimo. Ya dice Lorenzo que ya se bajó una aplicación para ver si hay medusas, pero pues al parecer aquí no está en verde la bandera y no hay nada más, pero de todas maneras ya quedó como el susto. Ayer ya no fuimos a la playa, ayer fuimos solamente a la alberca y como que descansamos un poquito, fuimos al pueblo ahí a tomar algo y súper bien. No, y además aquí uno se la pasa en las... Es que hay muchas terracitas donde uno puede como que comer y tomar algo y no es tan caro. No es como en Londres que te tomas una cerveza y son 5 libras. Aquí, hasta ahí en el chiringuito de la playa dice un euro una cerveza. O sea que de verdad aquí se puede como que salir más, es más barato, mucho más barato todo. La comida, más rico. Bueno, ¿qué les puedo yo contar? Pero bueno, son vacaciones y las vacaciones se acaban. A donde quiera que uno vaya siempre es más bonito y va a estar uno feliz y todo. Y ya nos dará la depresión post vacacional. Además que les digo que Mateo de verdad la está sufriendo muchísimo. Ya ni les conté, pero bueno, no estaba comiendo nada, casi no comía y solo probaditas. Un día sí se puso así como muy fastidiado, muy fastidiado. Lo llevamos a urgencias. La doctora resulta que nos dijo, no importa si no come,
solamente sí, o sea, aunque coma poquito, pero que esté hidratado. Yo creo por el cambio y todo fue muy, muy drástico, pero sí lo llevamos a urgencias. Estuvimos a la 1 de la mañana en el hospital, que al final, les paso el tip por si ustedes no lo saben, si vienen de vacaciones, tienen un pasaporte europeo o algo. Aquí en España no es gratis la seguridad social si no traes la tarjeta sanitaria. Nosotros no lo sabíamos y mi amiga siempre me lo decía de sacarla. Y yo, ay, bueno, como que uno nunca piensa que le puede pasar algo. Pensé que con, bueno, pues tenemos el pasaporte europeo y ya con eso basta, pues no. Nos sacaron 144 euros de una consulta médica para que te dijeran, no, pues está bien el niño, nada más dele líquidos. Pero bueno, lo importante es que está bien. Pero la próxima vez que viajemos tendremos que llevar la tarjeta sanitaria urgente. Lo primero que llevaremos, además de que es gratuita, pero bueno. Mamá, ahora primero me mi pie. A ver, vamos a enseñarles tu pie, cómo te quedó. No, tú díselo, mamá. ¿Cómo? Tú a la última. ¿Yo les digo? Sí. Pues miren, aquí les vamos a enseñar cómo les quedó su pie, miren. Es del jellyfish. Del jellyfish, muy mal, ¿verdad? Esa. Tú díselo ahora. Ah, ok, miren, pues ya así les quedó, así le quedó el pie de la medusa. Y al parecer sí es como, él nos dice que sintió como que un quemor horrible. Pues es ya un había... jellyfish. Es un jellyfish, ¿verdad? Un jellyfish malo. Yo vi el teléfono. Ah, ya lo vio. Ah, es que le enseñé la foto de cómo eran y... ¿Cómo eran? ¿Qué cara tenían? A ver. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las medusas? Así, así eran las medusas malditas. Y miren aquí entretenidísimo con la arena. Él, eso sí, tengo que reconocer que cuando lo traemos a la alberca, ¿verdad, Lorenzo? A la alberca o a la playa está, pero de lo más feliz. Él quiere salir, no quiere estar encerrado. ¡Ah, Mateo! Ya se te va a acabar el calor mañana, mi amor, ya. Una conchita, ¿qué es una piedra? Así es que podemos ver si hay jellyfish o no, si hay medusas. Les cuento que aquí en España venden esto que me encanta, se llaman claras con limón. Bueno, al menos yo sí las conozco en Madrid, las les llaman así, no sé si en el sur tengan otro nombre. Pero es cerveza con refresco de limón, no lima, no limón del que nosotros conocemos, es este limón amarillo. Son bien ricas. Al principio yo como que decía, ay no, extraño una michelada, pero luego te acostumbras porque son como entre dulce y el limón un poquito ácido, entonces es súper rico. Y pues esta me voy a tomar aquí fresquita, y me encantan. Y lo que es esto y los tintos de verano, que es el refresco de limón con vino tinto, pues es lo clásico cuando uno viene por acá. Y por supuesto la sangría, que pues ya le ponen así frutita y cositas así, los limones, y también súper rico. Y el necio que se quiere comer las conchitas. No, Mateo, eso no se come, esas son para que juegues aquí nada más. Es súper práctico tener esto para los niños en la playa, porque así están ellos aquí jugando con el agua. Voy a ir a una tiendita a comprar más bebidas, porque la verdad nos la estamos pasando súper bien, el niño se durmió. Así es que hay que aprovechar y pues a ver cuánto dura esto. Vean esto, no sabía, están por todos lados. Llevo unas sangrías, pero vean los taquis, aquí hay de los originales, los buenos. Mi amor, ya se llegó la hora de la comida. Estamos esperando aquí mesa en este lugar. Miren, les voy a enseñar cómo hacen los espetos, que son como las brochetitas que hacen así en ese... que está ahí, como con fuego ahí, las hacen a las brasas, riquísimas. Bueno, vamos a esperar aquí. Volvió fan de las sardinitas. Su entrecot con patatas. Pescadito. Sangría, no, tinta de verano. Ya no puedo más, voy a salir de aquí rodando. Vean mi cara así de que ya no podemos más.
Quiero una cama aquí para echarme así para atrás. Ya regresamos y Lorenzo se fue a lavar el coche porque mañana pues lo tenemos que entregar y hay que entregarlo limpiecito como nos lo dieron. Así es que se fue a entregar el coche y yo mientras estoy aquí entretenida con Mateo, que anda girando por todos lados, no encuentra ya qué hacer el pobre, pero miren, anda entre todo ahí girando. Pero bueno, ahorita yo creo que nos vamos a bajar un poquito a la alberca, solamente que estoy esperando a que vengan ellos para que me ayuden a bajar las cosas, porque sí tengo que llevar que el flotador, que la maleta y que las toallas y demás. Y mientras me quedé, les digo, aquí esperando y estoy viendo la tele y aquí sí sacan telenovelas mexicanas, ¿ya vieron? Estoy aquí viendo una, ¿saben? Como que ay, me dio nostalgia. Y pues nada más, amigos, como ven, pues yo ahorita me voy a poner aquí rapidísimo, medio a recoger. No sé si ahorita o más tarde, si vamos a ir a la alberca y luego regreso, pero ya hoy tengo que dejar ya todo listo. Tenemos que dejar ya todo empacado. Ay, hay un montón de moscas por aquí. Eso sí no me gustó de aquí, que hay muchas, muchas moscas. Deberían de poner como mosquiteros en las puertas y en las ventanas porque no puedes ni abrir. Pero pues así les cuento. Estamos muy contentos, la verdad nos gustó la casita esta. Esta tiene como todo lo que uno necesita. Es pequeñito, pero tiene todo. Y la alberca siempre está vacía, como los que viven aquí son como puros ingleses. Hay mucha gente inglesa aquí. Hay mucha gente como viejitos y así. Entonces la alberca siempre está vacía y nos queda súper bien. Y aquí alguien ya me está mordiendo mis cosas. Queríamos ir a Gibraltar, pero la verdad ya no pudimos con los niños. No, pues eran 2 horas más y la verdad se pone un poquito inquietos en el coche y todo. Entonces queríamos ir también a Cádiz, queríamos hacer varias cosas. Al final pues hemos estado aquí como que puebleando. Hemos ido a Mijas, a Benalmádena, fuimos aquí a Fuengirola, a Málaga, a Marbella. Y pues nada más eso hemos hecho, ya no hemos salido más. Y pues ya se nos acaban nuestras vacaciones, qué tristeza de verdad. Pero bueno, pues como les decía, todo lo que empieza acaba. Y pues nada, yo aquí estoy bien entretenida. Vean cómo estoy súper quemada, no les enseño, vean cómo estoy quemadísima. Ya ni les cuento cómo está desgreñada y demás. Pero bueno, pues eso es lo que pasa aquí, eso es lo que está pasando. Y ya nos vamos como a las 10 de la mañana. Entonces tenemos que estar pues 2 horas antes en el aeropuerto, dejar las cosas. Yo creo que nos vamos a ir a desayunar por ahí y de ahí nos vamos directo. Así es que les digo, hoy tengo que dejar aquí, quiero dejar como más limpio. Y ellos pues te entregan la casa muy muy limpia y todo, pero pues tú tienes que dejar al menos recogido y demás. Y les digo, pues nos tocó suerte con esto de Airbnb porque nunca habíamos agarrado uno. Y este pues nos tocó suerte, nos gustó. La señora que, la dueña mandó como a una persona que se encarga de sus departamentos, de sus casas. Y nos trajo una botella de vino, nos trajo cositas para los niños, súper bien, la verdad, muy limpio, todo, todo, todo nos gustó. Y pues de hecho yo no sé, yo abajo en mi descripción también les dejé como un código de descuento por si ustedes quieren usarlo, por si van a viajar, pues ahí tienen un código de descuento. Y no es ningún comercial, porque a mí no me pagan, ojalá me pagaran, ¿no? Pero sí me gustó la verdad. Y pues repetiremos, porque con niños, a mí me gustó esta idea de rentar como una casita que ya tiene todo, todo. Nos dieron hasta la cuna, la silla para el bebé, o sea, todo. Y en la cocina súper equipada para lo que necesitamos. Realmente casi no comimos aquí, pero las veces que comimos aquí o cenamos aquí, pues teníamos de todo, ¿verdad, mi amor? Y pues así nuestra experiencia. Y eso con hotel, la verdad, no, yo con el niño sí me la pensé porque, pues, si necesitas calentar cosas o cocinar algo, les digo que con la comida no se encontró muy bien y hubo días que sí intenté como hacerle papillas y eso, pero ni así. Come como más cosas ya sólidas, pero no quiere comer. Y pues nada, vamos a apurarnos aquí. Al rato los vuelvo a saludar, a ver si me los llevo a la alberca, voy a ver. Me agarró horrible el estornudo y el niño está muerto de la risa. ¡Achiu! No te puedes ni reír, ¿verdad? ¡Achiu!
tu mamá. No te puedes ni tener en pie, mira. ¡Achiu! ¡Qué gracioso a tu madre! ¡Achiu! 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 Ya regresaron. Uy, ya nos vamos. Uy, hoy sí hay gente, mira. Aprovechate, nádale duro ahí, porque ya mañana ya vas a tener que nadar en el canal allá. La última nadada. Mañana te voy a echar allá con los patos allá al canal a que nades. Los últimos rayitos del sol, aprovecha. A ver. ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? ¿Qué tienes, Paolo? Le encanta, mira. Te encanta el agua, ¿eh? Le encanta andar metido ahí, es lo único que le gusta. El agua, la playa. No me quiero ir, amigo. A la alberca ya toda llena de gente. Donde ibas a la natación, ahí se acuerdan que... No me quiero ir, ya díganme. Miren, no sé nadar, tengo que poner esto bien ridícula. Ha ha ha.